¿Y a caballo galletero qué? Teníamos derecho a... Era andando a la plebada comiendo carneta. ¿Seguía? ¿Qué dices tú? ¿Que al caballo qué? Que al caballo regalado no se le busca colmillo. ¿No se le ve el colmillo? No, ¿para qué? Dijo Márgaro, el que yo compré ya ni tenía de viejo. No, era, estaba bebé porque todavía no tenía. Mira, aquí anda la plebada comiendo carnita, el desayuno. Por eso estamos con la panza. Por eso mira la pancilla como la tiene. Estoy comprando panza, esa panza me da un poquito. Aquí estamos en la pista también. Ahorita le vamos a hacer un video bien perro haciendo el checklist, preparando el avión antes de salir a volar y calentándolo. Porque varios han preguntado, hey, ¿cómo se prende una avioneta? Hey, ¿cómo se prende? Chingan mucho con el comentario. Entonces, ahorita yo les voy a resolver su problema. Espérense un ratito, primero vamos a comer. Ah, dice Orlando que esa dura. El problema es otra cosa. Ah, que okay, la duda. Bueno, entonces, no, si sí tiene razón. El problema no es ese, el problema es otro. Y Orlando es el que les va a decir cómo... ¿Cómo aprende? ¿Cómo se prende? ¿Ande? ¿Cómo se hace? Nomás no te acuerdas y vas a ver, ¿verdad? No, aquí lo tengo apuntado. Todos los días lo veo. Bueno. ¿No me crees? Ahorita da de cuenta que Orlando va a ser mi alumno. No, no, el instructor soy yo. Ah. A ti también se te van las cabras, ¿no crees que no? Ah, ya está. De lado a lado, yo lo voy a andar revisando. Y si haces algo mal, aquí en el video este, te voy a tablear, ¿no? Ajá. Vas a prender el avión y lo vas a apagar. Así es que este video va a estar bien perro, ¿eh? Ya tiene días el verga arriba de los aviones, ya tienes que saber, ya le he dicho muchas veces, cómo prender el avión, cómo prepararlo y todo. No voy a ser mamón ni nada. Si hace algo mal, el tejilla va a decir si es cierto lo que yo digo o si es cierto lo que él dice, ¿no? Así es. Así es que vamos a echarnos un taquito y ahorita le vamos a seguir grabando. Pónganse trucha porque la tabla está... La cosa está poniendo emocionante. ¿Se regalan tablazos? ¿Quién va a querer uno? Aquí lo vamos a poner. Mira. No, nomás lo va a aprender. La prueba ya después la vamos a hacer. Sí, no, nomás lo vamos a... Voy a poner cero. Genarito, ven. ¿Y a la que no aprenda? No, ¿por qué no va a aprender? Pues tiene que aprender. Genarito, mira. A ver, sobrino. Mira, aquí está la chulada del vato. Está... Ay, ay, ay. Cuéntame. Mira, es que ya le hemos dicho varias veces. ¿Cómo se hace? El checklist, ¿qué? Preparar el avión, revisarlo, que esté todo. Ya te estaba dando clave, ¿no? No le iba a decir nada, pero sí le voy a decir. Voy a ver cuántas cosas se ha aprendido y cuántas cosas le han faltado para seguir diciendo. Tú sabes que yo soy buena gente. De vez en cuando sí soy culero, pero ahorita nos vamos a portar bien para que los que van aprendiendo ahí les sirva un poquito este video. Así es que empezamos primero por este lado. ¿Qué vas a hacer primero? Tú dime qué vas a hacer primero. Primero hay que checar la bota, ¿no? Bueno, pero vas a hacer las cosas rápido, ¿no? Porque... Ah, eso lo para atrás. Otro día afinamos detalles. Tú tranquilo, yo te voy a decir... Aquí también cada quien hace las cosas a su modo, a su maña. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy cada quien drenándolo. ¿Drenándolo por? Para que no vaya a salir una basura y nos quiera pagar como el otro día. Ok. Aquí es la parte más baja del tanque. Que todos los días en la mañana, antes de prender el motor, se tiene que drenar, como dijo el huevo, una copita o dos copitas. Tiene un dren aquí, tiene otro dren aquí en el tanque de viraje. Apúrate porque el video va a estar largo, pero va a estar bien. Sí. Traemos a Genarito de... Ahí está, listo, bríncate por otro lado. El Genarito de camarógrafo. Arriba primero. ¿Para
que no quiere aprender, que no tiene por qué no aprender. Preocúpate cuando no prenda, que andemos allá arriba, entonces sí, preocúpate. Ahorita no te des miedo, no sé cómo. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo va a ser ahorita? 3 minutos. ¿Tres minutos? Hay que apurarnos mismo, porque... Bueno, hay que checar la gota, pero ya... Eso quedó. La gota hay que checarla, pero lo vamos a hacer más rápido el video, porque ya... Porque ya sabemos que... ¿Y si tiene gota? Te das cuenta que aquí está la regla. Afigúrense que subió Orlando ahí rápido y checó la gota y sí tiene gasolina. Aquí llevamos 40, 60, 80. Aquí son cada avión debe tener su reglita bien. Bueno, estas son aquí mexicanas de nosotros, ¿no? Que esto no es lo adecuado. Traen un tubito que va agujerado, lo mete y lo saca bien. Bueno, antes de aquí, ¿qué van a hacer ahora? Hay que sacar el cosa. ¿Qué kilo, viejo? ¿No? ¿Cómo que esta cosa? ¿Cómo allá? Va a llegar el nivel de aceite. Dele vueltecita por un lado, séquelo. No todo, con cuidado. No tiemble. Ahí tiene la medida. De 8 a 10, depende. Lo deja trabajar. Así es. Así tiene que quedar. Así sale. Y así trucha, viejo, porque si te sale va a ser trucho. A ver, alguien tráigale papel a este viejo para que limpie la mano. Rápido, rápido, rápido. Que te faltó algo acá más. Te voy a dar la clave, ¿no? Púrate. No, tiene miedo. Bueno, y ahí le faltó a este viejo checar aquí el tapón de aceite. Esto es muy importante. A veces no falta un metiche que viene. Como alguien que le olvidó cerrarlo. Y le quita el tapón y ya no lo pone. Entonces ya de cuenta que este ya lo checó, ¿no? Bueno, ahora, perdón, yo me voy a subir a aquel lado, el lado del copiloto. Y yo me voy a subir de aquel lado, Orlando de este lado. Déjalo. ¿Qué? Déjalo, toma ya el tablado, ya lo voy a pegar. Ah, pues me lo pensaba quitar. Bueno. La protección del tubo pitot es el que mide la velocidad. O sea, tú ya estás afigurado que vas a salir a volar. Tú no vi. Cuando te vas, haces el checklist, es por, o sea, preparando el avión es porque tú ya. Como si fuera a volar. Tú ya vas a salir a volar, ¿no? Bueno, voy a subir por acá, para este lado. Y quiero que le digas a la gente cómo hace las cosas, qué es lo que hace primero, qué es lo que hace después, pero rápido. Bueno, primero es ponerse el cinturón. Sí, ya de cuenta que te subes, te pones el cinturón así, ya afigúrate que te lo pusiste, ¿no? Porque esto es algo rápido, bueno, ya te lo pusiste, ya cerraste la puerta, vamos a dejar la puerta abierta, porque aquí y allá. Tranquilo, niño, tranquilo. Tranquilo, niño, tranquilo. O sea, va un momento, pero... Mira, aquí ya están empezando mal. Es que el novio... No, es que si no van a... No van a saber y después van a decir, no, fue puro pedo, al último no nos dijiste cómo prender el avión. Ajá. Bueno, te subes principal, todo cortado, ¿no? Ajá. Te tomas tu posición. Ajá. Bueno, dos. Selectora, ¿cómo vas a prender el avión si tienes la selectora cerrada? Ah, sí. Ahí está la selectora. Rápido, ponle bien, no vayas a quebrarla a la verga. Haga así. Aquí tenemos el tanque derecho. Derecho. Es tanque derecho, tanque izquierdo. Ahorita pusimos el tanque derecho. Ahora. Ahora es. ¿Cómo vas a prender el avión si no tienes gasolina? Esta es la gasolina. Este es el paso, esta es la potencia. La mano aquí ya. Saca la potencia, métele una pulgada, ahí está. Ahora le gritas libre, y ¡libre! Ahí, a ver. Y cuando prenda y le sacas poquita potencia. Ahí prendió, ya prendió todo. Eso, ¿comprende? Aquí está cargando el avión. Aquí se
minutos. Ahí ya depende del tiempo, si está muy caliente no es un para calentarlo tanto. Yo lo caliento 3 minutos y medio, 4 minutos y ya le hago las pruebas. Ya después les vamos a hacer un videito bien donde les vamos a decir bien cómo hacer las pruebas y que entiendan bien esto era para que mi sobrino se acuerde. Yo también la primera vez que me puse, que prendí un avión, me puse nervioso. Es normal, es normal. Vamos a parar el video y ahorita después de los 3 minutos lo vamos a seguir para que vean cómo se apaga, no es normal apagar la llave bien. Así es que ahorita lo vamos a seguir. Ya calentó como 5 minutos la prueba antes de salir a volar. En el otro video lo vamos a hacer bien. Para que aprendan bien. A la otra yo le voy a explicar a mi sobrino cómo cada quien hace las cosas diferentes, pero al final todos tenemos que hacer paso por paso de las cosas. Ahorita no le vamos a hacer prueba porque aquí estamos, hay mucha gente para allá para atrás y no queremos echar el polvo. Ahora, ¿cómo se apaga el motor? ¿Se acuerda o no te acuerdas? A ver, tranquilo, primero ahí no. Potencia toda afuera. Potencia toda afuera. Y lo apagamos sacándole la gota. Ahí se apaga. Se apaga el avión. Ahora cierra los magnetos, los dos viejos, los dos. Y listo. El otro vamos a hacer un video bien detalladito de paso por paso, parte por parte, para que no digan que somos cuachalotones. Este era un video para que vayan más o menos dándose una idea cómo es el rollo este de prender, encender el motor 206. Así es que ahí estamos al millón. Ah, no, falta algo. ¿Qué? Bueno, Genarito, bájate. Le voy a dar chance a Genarito que él va a hacer el tablazo, ¿eh? Le voy a dar chance. Porque lo apuntó y no lo hizo de todas formas. Le hice el tejilla. Puedes apuntarlo, lo apuntó lo que tenía que hacer. Y sí, sí se le durmió el viejo. A ver, ¿dónde está la tabla? ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde está? Que no te reves, Genarito. Le voy a dar chance a Genarito que le pegue el tablazo. No, sí, Genarito. Sí, Genarito. Ok, me lo chingo yo me lo voy a chingar. ¡Ey! ¿Dónde está la pues? Mira, es que el tablazo es muy tradicional aquí en la mulada, en la piloteada, porque es de la suerte, pues. Entonces, es que tienen que acordarse también. Un tablazo para el cabrón que le sacó el pan. Tiene que acordarse bien de cómo aprende el avión. Bueno, sobrino, ponte acá. Despacito lo va a pegar. ¿Te gira? ¿Te gira? Te voy a echar a que le pegue esto, es que yo me siento mal. Voy a poner. ¿Qué pasó? Ahorita siempre hay una primera vez. No, lo vamos a pegar por mamón. ¿Qué he comprendido? ¿O qué he apagado? Cuando tenía que aprender a apagar, cuando tenía que apagar, prendí. Ah, no, pues está bien, adelante. A ver, te voy a dar el don. La neta, no. Ponte. No, le vamos a pegar un tablazo despacito, no me pasa de verga con mi sobrino. Despacito. Oye, pues pégale. Le voy a pegar porque ustedes fueron testigos de que él ya sabe cómo prender un avión, pero hay que concentrarnos en las cosas. Bien, bien. Hola, yo ponle. Y mañana va a quedar un poquito más de la cabeza. Así. Es escuela. Despacito le pegué, no duele nada. Así es que a la otra, sí te voy a... Ah, no duele nada. No, lo vamos a enseñar por la buena o a chingazo, pero lo vamos a enseñar a volar, verga. Ahí estamos al tiro, saludos para todos.